Permiso. Bienvenida al Control Room de Camarón Brujo. Tremenda lugar. Ponete cómodo. Permiso, dale, dejá la mochila acá. No te vamos a dejar de sencillar demasiado, ya arrancamos la entrevista. Bueno, buenísimo. Bienvenidos a Latin Chip. Hoy estamos con Cry.exe. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo tranquilo, ¿vos? Qué bueno tenerte acá, una felicidad total. Yo también, muy contento de estar acá. Esa. ¿Sabes que desde que vi tu nombre artístico por primera vez, me quedé pensando, ¿por qué Cry.exe? Bueno, mira, viene desde hace unos cuantos años. Yo más o menos cuando tenía 11, 12 años, jugaba mucho un juego de navegador que se llamaba Neopets. Ah, este, sí. Para quien no sabe, vas y adoptás animalitos, sí, básicamente. Sí, sí. Y había un Neopet que me llamaba mucho la atención, que era un cocodrilo que se llamaba Krauk. Bien. En ese momento yo no tenía un nick o un handle, como le quieras decir, para sí. manejarme por internet. Entonces digo, bueno, voy a agarrar este nombre y lo voy a cambiar, lo que sea. Agarré la E, la cambié por una Y. Bien. Entonces se creó como un nombre tipo Kriuk. Ni yo sé cómo pronunciarlo en realidad. Bien. Este, y después de 3-4 años de gente no escribiéndolo bien o no sabiendo cómo pronunciarlo, etcétera, decidí sacar la parte la parte complicada, que es el WK, y me quedé con Cry. Entonces vino por un fichín. Bien, sí. Bien chiptunera la movida. ¿Y por qué fue que dijiste, bueno, empiezo a hacer música, me decido por el chiptune, empezaste por otra cosa? ¿Por qué? ¿Cómo fue esa movida? ¿Es tu historia? En una época, este, me había enganchado con un juego, me había bajado un juego, y el launcher del juego había venido con un tema que a mí me fascinaba. Entonces lo empecé a buscar crack, por todos lados. O sea, te habías bajado un crack de un juego, bien. Y el launcher craqueado venía con un tema que a mí me había encantado. Y lo empecé a buscar por todos lados, no lo encontraba, hasta que un amigo mío que laburaba de informático, este, le dije el problema que estaba teniendo, y el chabón abrió el programa. ¡Qué capo! Sacó el tema y me lo dio. ¡Qué capo! Y yo digo, bueno, buenísimo, ¿con qué abro esto? Porque era un archivo XM. ¡Qué grande! Este, me pasó el programa y vi el programa y yo dije, quiero hacer algo como esto. Y así fue como empecé. Wow, entonces empezaste por la música XM. Sí. ¡Qué grande! Yo te iba a preguntar, ¿con qué aparatos hacías chiptune? Porque la primera vez que te encontré, que dije, te encontré en un mapa mundial que hay de chiptuneros. Ah, sí, lo conozco, anotado. Sí. Hay un mapa mundial, si quieren meterse gente, hay un mapa mundial de chiptuners de todo el mundo. Se puede encontrar en la página Chiptune Win en Facebook. Y vi que había un argentino, Cry.exe. Lo busqué y escuché chiptune de un montón de colores. ¿Qué usaste? ¿Qué estás usando? Al principio usaba Milky Tracker en la PC. Me encanta. Este, le agarré la mano rapidísimo, pues bastante fácil de usar. Sí, es una bomba. En esa época también me había empezado a meter con la Game Boy LSDJ, pero no lo entendía muy bien, así que lo dejé un poco de lado y seguí con Milky Tracker. Después, bueno, me metí con programas más complicados, con FL Studio, etc. Claro. Y ahí fue cuando me metí con LSDJ. Cuando me metí con LSDJ, al principio no entendía nada, hasta que... LSDJ es el de la Game Boy, para sí, la gente que... Sí, vamos sí, a pasar sí. música con la Game Boy. Este, al principio no entendía nada, no sabía cómo manejarme, pero busqué tutoriales de LSDJ y claro, por todos lados. Sí. Y una vez le agarré la mano, no lo quise soltar. Es impresionante claro. lo que puedes hacer con ese programa. Es hermoso. Y si harías la música de un videojuego hoy en día... ¿De qué juego sería? ¿Sería para Game Boy? Me gustaría mucho hacer música para algún juego de plataformas. ¿De plataformas? Algún juego de plataformas más o menos oscuro, porque me interesa mucho hacer música ambiental, así, etc. ¿Un Limbo, ponele? Sí, ponele, pero con chiptune, bien, obviamente. Bien. Este, si tuviese que elegir una consola, qué sé yo, retro, ponele, sí. Sería para la Super Nintendo o para la Game Boy Advance. Wow, muy bueno. ¿Y no querés contar sobre la primera canción tuya que vamos a escuchar? Sí, la primera canción que voy a tocar es de un juego que se llama Undertale, capaz algunos lo conocen, algunos no. Wow. Y la canción se llama Spider Dance, es la canción de un jefe. Ah, bueno, muy bien, un boss sí. crack. Bueno, vamos a escuchar. We'll be right back.
bueno lo que acabamos de escuchar, me encantó. Contame de la música de videojuegos de hoy en día, ¿qué sí. es lo que más te gusta? Más que nada son las de juegos de RPGs, de juegos de rol, etc. Así, bien instrumentados, con un montón de instrumentos bien arreglados. O si no, música de juegos de plataformas, qué sé yo. Cuphead, Dark Souls. ¿Qué música la de Cuphead? Tremendo, sí. No sé la imagen, sí. Action Verge, que es un juego indie, el soundtrack me pareció impresionante. Wow. Es chiptune. Y de chiptuneros, de gente que hace música de acá, ¿hay alguno que te gusta? El primero que se me viene a la mente, honestamente, es Tony. Me gusta muchísimo lo que hace. Te amamos, Tony. Es más o menos a donde apunto, porque la verdad me parece impresionante lo que hace. Sí, es increíble. Cinematronic, me gusta mucho lo que hace también. Sí. Comu. Me gusta mucho lo que hace un también. Un capo. ¿Y de afuera? ¿Qué te gusta de los chiptuneros de afuera? De afuera, ¿por dónde empezar? Mirá, un muy buen amigo mío que hace música impresionante, que hace también con Game Boy, que es Aqualex, es de Australia. Vos lo ves, escuchás lo que hace el chabón y parece que estuviese usando, qué sé yo, 4 o 5 Game Boys. Pero sí. Está usando una. No sé cómo hace. Para mí que le vendió el alma al diablo. O algo ¡wow! Son dos artistas que me gustan muchísimo. Bueno, buenísimo. Un montón. Y vos acabás de nombrar bandas de sonido más corpóreas, ¿no? Como sí. ¿Te gusta ese tipo de chiptune? ¿Vas a incorporar eso en algún momento? Eso lo voy a incorporar en algún momento. Bien, cuando realmente me anime, porque todavía no experimenté mucho con el tema, sí lo voy a incorporar. Bien. ¿Y estás preparando algún disco? ¿Estás preparando algún material? Tengo un par de temas que todavía no saqué. Algunos por digamos, porque los tengo que retocar o algo bien. Por el estilo. Y otros simplemente porque los tengo planeados meterlos en algún lado, en algún álbum o mandarlos a algún lugar. ¿Hoy dónde se te puede escuchar? Se me puede escuchar en Bandcamp, bien. En SoundCloud, en YouTube, aunque subí un par de temas nomás. Esas son las tres plataformas principales, digamos. Bien, vamos a dejar los links en la descripción entonces. Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema más. ¿Qué va a pasar con este tema? Este tema es un tema que todavía no saqué. Eventualmente lo voy a sacar. Se llama Tabula Rasa. Y le puse así porque, digamos, Tabula Rasa es como un papel en blanco. Sí. Al tema le puse así porque realmente no se me ocurrió qué ponerle. Bien. Me quedé okay. como que me quedó la mente en blanco. Entonces dije, bueno, le voy a poner eso. Y le puse eso. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema de Cry.exe en Latin Chip.
Contanos, Cray, ¿qué pensás de la escena del chiptune? Las fiestas que hay, qué se vive. Vos tocaste en varias de ellas. Sí, correcto. ¿Qué pasó? La verdad, la primera vez que toqué estuve medio nervioso, pero con cómo es la escena, los nervios se me fueron así. La gente es muy copada, muy buena onda. Es una escena dentro de todo, tipo, si lo comparás con el exterior es medio chiquita, pero eso como que es ventajoso, porque todo el mundo se conoce y estás recontra cómodo en la escena. Varias fiestas, entre ellas yo te vi en una que se llama Rock Linux. Sí. Estuve también en Bliplop. Y en Bliplop, muy bueno. La pasaste bien. Sí, la verdad la pasé bomba. Bien. Y sabemos que sos muy fana de Mosin, que sí. Tenés mucha data de ahí. Sí, correcto. ¿Querés contarle un poco a la gente qué es la de Mosin? ¿Qué conexión tiene con el chiptune? Bueno, básicamente la de Mosin, resumiéndolo, digamos, es un movimiento en donde la gente agarra hardware, en la época en donde nació era hardware, digamos, limitado, sí. Y se ponía a hacer demostraciones de lo que puede llegar a ser el hardware, sean modelos 3D o animaciones, etcétera, siempre acompañado con música. Como unos videoclips sería ahora. Claro. No había videos de YouTube en ese momento. No, era eso. Claro. ¿Era eso o era eso? Y bueno, gracias a eso, el aspecto de la música se fue desprendiendo, digamos, de la escena y se formó su propia escena, que es la escena del chiptune. Y de ahí es donde salió el chiptune. Sí, sí. Más o menos. Y ahí demos estas creaciones que hacen para máquinas viejas cuando no había YouTube. ¿Hay alguna de estas demos que te gustaría comentarles a la gente, que te gustaría que dejemos abajo en la descripción del video para que puedan ver? Sí, una en particular que fue la primera que vi y la que hasta el día de hoy me sorprende es Second Reality del grupo Future Crew. Sí, bueno, hay muchos fans de esa demo. Sí, es súper conocida, pero para mí es una de las mejores. ¿Te gustaría estar en alguna fiesta de Mosin? La fiesta de Mosin, contemos también a la gente que son reuniones donde la gente también se junta a codear en vivo estas demostraciones con computadoras de los 80 y computadoras modernas, sí, que duran varios días, que la gente duerme adentro, que no puede sacar la máquina en algunas. ¿Hay alguna de estas fiestas que te gustaría estar, que te gustaría ir a hacer chiptune o que te gustaría contarle a la gente para que la chequeen? Una que hoy en día está bastante activa es Revision. Es tremenda. Me gustaría por lo menos ir a verla en vivo, porque sí, la verdad, lo que veo por streaming es impresionante lo que hacen. Me hubiese gustado en la época ir a una DreamHack, cuando la DreamHack todavía era de Dimosin, digamos. Ahora es más que nada torneos de gaming, etc. Y con respecto a, digamos, fiestas chiptune, digamos, un sueño mío desde hace unos cuantos años es ir a MacFest. ¡Wow! MacFest. No solamente por la experiencia de ir a tocar, sino porque conozco un montón de gente que va anualmente a MacFest y como para poder verlos en persona. ¿Y qué pasa ahí para que la gente después tenga ganas de chequear? Básicamente es una convención enorme sobre videojuegos y música de videojuegos. Va un montón de gente a jugar torneos, a escuchar la música, a mostrar lo suyo. Van a tocar chiptune en vivo. Una de los paneles más asistidos es Chipspace, que es en donde se toca el chiptune. Y va gente de todo el mundo, gente de todo tipo. Y contanos de la música que estás haciendo últimamente, de la música que viene de Cray.exe. ¿Qué música te está influenciando? ¿Qué tintes tiene la música que vas a sacar? ¿Qué condimentos estás trayendo a tu música nueva? Últimamente le estoy metiendo un montón de ritmos complejos a mi música. Era algo que antes no me animaba a hacer porque no estaba muy seguro de si me iba a salir bien, pero una vez empecé a experimentar, descubrí que suena bastante bien. No lo estoy aplicando solamente a la música que hago con Game Boy, sino a la música fuera de Game Boy también. Y me estoy interesando mucho con meter mucho piano a mi música. Bien, bien. ¿Qué ritmo complejo? ¿Qué sería ritmo complejo? Como si fuese una persona
extremadamente habilidosa tocando la batería. Ah, bien, bien, entiendo, bien, entiendo, perfecto. Bueno, Cray, ahora vamos a escuchar tu último tema. ¿La pasaste bien? Sí, la verdad que sí, muy bueno. Gracias por haber venido. Bueno, vamos a escuchar su último tema y muchas gracias a todos por haber estado en este nuevo capítulo de Latin Chip. ¿Vamos? Vamos. Ahí está. Así sonar un poco esas máquinas. Mandaron de afuera, la verdad, yo lo vi y dije que este sticker y lo puse acá. Mirando al infinito, es la onda, así mirando al infinito. Los dos final acá. Vos y yo vamos a hacer cosas grandes. ¡Sí, man! ¡Comprar un edificio!